want to spend a couple of minutes talking about what's referred to as catacombs art. Vamos a hablar ahora por unos minutos acerca del arte de las catacumbas. Now there's a lot of public misunderstanding as to what the catacombs were. Hay mucho malentendimiento con respecto a lo que eran las catacumbas. The catacombs were not a place where Christians would hide or where Christians would worship. Las catacumbas no eran un lugar donde las gentes se escondían o las personas adoraban. The catacombs was a, they were a burial site. Ellas simplemente eran un lugar de sepultura. It was an underground cemetery. Era un cementerio subterráneo. During this time, Romans and other pagans and unbelievers. Durante este tiempo los romanos, los paganos y los incrédulos. When they died, they were cremated. Cuando morían eran cremados. Christians chose to use burial as a testimony. Los cristianos escogieron el ser enterrados como testimonio. To the truth of the immortality of the soul. Para la verdad de que la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo y por lo tanto entonces ellos no cremaban sus cuerpos, ellos simplemente eran enterrados. Durante los primeros tres siglos Christians could not own land or build churches. Los cristianos no podían poseer tierra o construir iglesias. But they were allowed to form associations. Pero a ellos se les permitía formar asociaciones. For the purpose of burial. Con el propósito de hacer enterramientos. And they were allowed to acquire land for that specific purpose. Y para ese propósito específico se les permitía comprar tierra. And that's how the catacombs resulted. Y de allí fue donde resultaron las catacumbas. The catacombs consisted of miles and miles of these underground subterranean tunnels. Mira, las catacumbas consistían de millas de túneles excavados subterráneos. Y cuando se descendía a las catacumbas, habían estos pasillos largos. Y probablemente cada pasillo era de la anchura que hay entre esta mesa y aquella otra mesa. Y bueno, mientras caminabas aquí, la pared del túnel estaba justo aquí. Y lo que hacían era que con instrumentos para cavar abrían un hueco en la pared. And the niche was just big enough to carry a body down into the catacombs and put them up into the wall. Y el hueco era lo suficientemente grande para entrar el cuerpo aquí a las catacumbas y meter la persona allí en ese hueco cavado. And they didn't prepare the body or any of that. When the person died, they would bring it down in the catacombs. The family would have prepared a niche in the wall. They put the body in the niche. Cuando la persona moría, en ese entonces no había preparación para el cuerpo. Simplemente tomaban la persona, la llevaban a las catacumbas y luego la metían en cada uno de estos huecos y ahí terminaba. Excepto de que las catacumbas, todos estos huecos que habían allí, todas estas catacumbas eran una fuente mayor de arte cristiano. Porque junto a estos huecos que se cavaban en las paredes, pues los familiares ponían allí un pez o un pastor o algún otro símbolo de arte. And sometimes the family might put a little plaque
next to the niche. Y algunas veces algunos ponían una placa pequeña al lado del hueco. Maybe put the person's name, allí a lo mejor ponían el nombre de la persona. Give some sense of what his testimony to the Lord was. Y daba algún sentido de lo que era su testimonio cristiano. Maybe how they died, were they a martyr, for instance. A lo mejor cómo murieron, si era un mártir, por ejemplo. And that's what the catacombs were, just miles and miles of niches and bodies. Y eso era lo que eran las catacumbas, miles de millas de huecos en estos túneles y de cuerpos muertos. Now in the post-Nicene period, ahora en el periodo post-niceno, Christian art continued to develop. El arte cristiano siguió desarrollándose. And the best illustration of the Christian art that developed in that time period. Y la mejor ilustración del arte cristiano que se desarrolló durante este periodo post-niceno would be church architecture. Sería la arquitectura de las iglesias. It is said that in the period between 313 and 590. Se dice que en el periodo entre el 313 y el 590 después de Cristo, which was referred to as the age of church building. Al cual se refiere como la época de los edificios de la iglesia. It's estimated that there were more churches built in the 4th century. Se estima que había más iglesias construidas en el cuarto siglo than at any other time since then. Que en cualquier otro tiempo desde entonces. At the very beginning of when the churches began to be built. Al mismo principio cuando las iglesias comenzaron a ser construidas. Church buildings, particularly beginning in the west. Los edificios de la iglesia, particularmente comenzando en el occidente. Adopted the form of the basilica. Ellos adoptaron la forma de una basílica. Now the word basilica's original meaning had nothing to do with the church. Ahora, la palabra el significado original de la palabra basílica no tiene nada que ver con iglesia. Basilicas were public buildings. Las basílicas eran edificios públicos. Or royal halls. O eran salones reales. Where judicial or other business transactions were carried on. Donde se hacían transacciones judiciales o donde llevaban a cabo transacciones judiciales o también transacciones de negocios. Now a basilica was a long rectangular building. Ahora, una basílica era un edificio rectangular largo. At one end was an entrance. En uno de los extremos estaba la entrada. And at the other end was kind of a semicircular area. Y en el otro extremo había un área semicircular. Which had kind of a raised platform. Que tenía algo así como una plataforma levantada del piso. And if this was a trial going on, that's where the judges would sit. Y si se llevaba a cabo un juicio, allí sobre esta plataforma más alta del suelo es donde se sentaban los jueces. Now many of these buildings were taken over by the church. Ahora muchos de estos edificios fueron tomados por la iglesia. Or the church would build new buildings that used this form. O las iglesias construían nuevos edificios que usaban esta forma rectangular. By the way, this is an ichthys. Miren, ahí tenemos un ictis. This ichthys was carved in. This part here is the side of a sarcophagus. Ustedes miren aquí, este pez fue labrado en una parte del sarcófago. Now the basilica building. Miren el edificio de la basílica. Would have been this portion. Miren, right here. Mira, esta es la porción que sería la basílica. And in the basilica building that was used for, say, public trials. Y en el edificio de la basílica que se usaba para los juicios públicos, aquí en esta parte. Right in here would be that kind of semicircular area with the platform. Aquí es donde estaba esa área semicircular con la plataforma. Now, the church basilica. Ahora, la basílica de la iglesia
was then, or the church modified the basic basilica form. Bueno, más bien la iglesia modificó el diseño original de la basílica. So it could function more appropriately with the worship service. Para que funcionara más apropiadamente para el servicio de adoración. This area right here. Miren esta área aquí. Aquí esta área. In your picture, do you have all this writing? ¿Tienen todos esos escritos ahí en el cuadro de ustedes? Muy bien. This here is called the narnex. Ahí tenemos esta sección que se llama el narnex. ¿Cómo lo llamaríamos? No sé. And a person waiting to be baptized was called a catechumen. Bueno, y la persona que era el catecúmeno se paraba ahí en esa área. And the narnex was like the entry into the church and the main lobby. Este era como el lobby principal de entrada para la iglesia. And people who had not been baptized. Y las personas que no habían sido bautizadas could not go beyond the narthex. No podían pasar más allá de este vestíbulo. They had to remain back here. Tenían que quedarse allá atrás, no podían entrar al templo. Now this section here was called the nave. Bueno, a esto se le llama la nave. And in the nave, that's where you would have all the pews or the chairs, or this is where the congregation would sit. Aquí en la nave es donde se sentaba entonces la congregación, donde están las bancas. Now, a lot of the basilicas, they would have a main nave, but then they would also have side naves. Bueno, muchas basílicas tenían no solamente una nave principal, sino que tenían naves laterales. And normally the side naves, when they were constructed, they would be a little lower than the main nave. Y normalmente cuando se construían las naves laterales estaban a un nivel inferior de la altura de la nave principal. Up here, this semicircular area. Aquí tenemos esta área semicircular. This area in here was called the apse. A esta área se llamaba el ábside. Right here would be the altar for the worship service. Justamente allí estaría el altar para el servicio de adoración. And as time went on, if the church had a choir, they would maybe be seated right in here. Y cuando el tiempo pasó, si tenían un coro, el coro probablemente se sentaba en esta área. And oftentimes they were monks or others in the monastic order. Y a menudo eran monjes u otros que pertenecían a las órdenes monásticas. Right here was the pulpit where a member of the clergy would come and preach or exposit the scriptures. En este punto está el púlpito donde el oficial encargado de la predicación exponía las escrituras. And only the clergy could use this pulpit. Solamente el clero podía usar este púlpito. Gospels could be read from the pulpit. Y solamente los evangelios podían ser leídos desde el púlpito. And this side of the church came to be known as the gospel side of the church. A este lado de la iglesia llegó a ser conocido como el lado del evangelio de la iglesia. Over here would be kind of like a lectern like this. Sí, en este lado estaría algo así como un lectorio, como algo como un púlpito de estos para la lectura. And lay people would be allowed to go up to the lectern and read from the epistles and so forth. Y a los laicos se les permitía ir allá para leer de las epístolas y otros libros de la Biblia. And this came to be called the epistle side. Y a este lado de la iglesia se le llamaba el lado de las epístolas. This here is called a transept. A esto se le llamaba el transepto. And this was probably the most significant modification of the basilica form to suit the Christian worship service. Y esto es probablemente el cambio más significativo que se le hizo a la basílica
para que se acomodara a la adoración cristiana. Because when the church began to construct this transept, porque cuando la iglesia comenzó a construir este transepto, what they were doing was creating a crucifix. Lo que ellos estaban haciendo era crear un crucifijo. Like that. Mírenlo ahí. And that's why this form of a church is called cruciform. Y por eso es que a esta forma de la iglesia se le llama en forma de cruz. In basilicas in the west, y las basílicas en el occidente, the nave and the apse were always longer than the transept. Y en the west, yeah. En el occidente, la nave y el apse eran normalmente más largos. In the east, when they started developing the basilica forms, y en el oriente, cuando comenzaron a desarrollar las formas de basílica, they would build their churches so that the length of the transept was equal to the nave and the apse. Ellos comenzaron a construir las iglesias de tal manera de que el transepto y la nave tuvieran la misma longitud. And so basically what you found in the Byzantine basilica, y básicamente lo que encontramos en la basílica bizantina, the church was like in the form of a square. La iglesia ya era en forma de un cuadro. Because the transept, porque el transepto, in the Byzantine, the transept and the nave were equal. Porque en las iglesias bizantinas el transepto y la nave tenían las mismas dimensiones, la misma longitud y anchura. And the major architectural distinction of the Eastern Basilica. Y la característica más principal de la basílica del occidente was this massive circular dome that was built above, era este domo grande que se construía por encima the middle of the basilica. En el medio de la basílica. This is what an Eastern basilica looked like. Mire cómo se veía una basílica del oriente. This is the great basilica in Constantinople called the Hagia Sophia. Esta es la gran basílica de Constantinopla que se llamaba Santa Sofía o Hagia Sofía. You can see how the form of the basilica is more in a square. Pueden ver que la forma es más un cuadrado que un rectángulo. Rather than the cruciform of the Western basilica. Más bien que la forma de cruz de la del occidente. This is the dome. Este es el domo. Which would be 100 or more feet above the nave. Que estaría a más de 30 metros de altura. And you can see that the dome was completely over the nave portion of the basilica. Y ustedes pueden ver que el domo está completamente sobre esta parte de intersección de la nave con el transepto de la basílica. This is the dome. Este es el domo that you would see on the outside. Que ustedes verían en la parte exterior. And this would be the dome you would see on the inside. Y este es el domo que ustedes verían desde adentro. I'll pass these around and anybody that would like to look at them more closely. Pásenlo para que si alguien lo quiere ver más de cerca. Okay, are these columns or kind of like rooms? Estos? Are they rooms or columns? Some would be columns, some would be like niches. Sí. Where there would be a statue or a painting. Bueno, algunos serían columnas y otros serían como nichos donde estarían puestos estatuas o figuras. As time went on, and particularly in the Western basilicas, en la medida que pasa el tiempo y particularmente en las basílicas del occidente, you begin to see large statues of Joseph and Mary. Se comienzan a ver estatuas grandes de José, de María. What I'm trying to do here is basically give you a sense of how church architecture just blossomed
in the second half of the ancient period. Bueno, y lo que yo estoy tratando de mostrarles aquí es cómo este arte de las basílicas floreció en la segunda mitad o en la mitad de la Edad Antigua. And in the middle period you have the construction of the great Gothic cathedrals. Y en el periodo medio encontramos este arte representado en las catedrales góticas. And I love the old Gothic cathedrals. A mí me encantan estas catedrales antiguas góticas. You're not going to see architecture that is any more magnificent than the cathedrals that you find during that period. No hay otra cosa que sea más magnífico que las catedrales que se construyeron durante este periodo. Now that has nothing to do with what was going on in the worship services inside them. Where? The love of the Gothic cathedrals and architecture has nothing to do with the worship services that were being carried on inside them. Where? In the Gothic cathedrals. Your love about the cathedral. Yeah, what I was saying is my love of the Gothic cathedrals has nothing to do with my feelings toward what was going on inside. Bueno, mi amor por las catedrales góticas no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo realmente dentro de estas catedrales. Para que no se vayan a confundir. Okay, let's. I want to focus a little bit more specifically on the post-Nicene period. Ahora quiero enfocarme específicamente en el periodo post-Niceno. Like every other aspect of the Christian church, como cualquier otro aspecto de la iglesia cristiana, the change in its legal status, el cambio en su estado legal, and its social status, y en el estatus social, with respect to this kind of merging of church and state, con respecto a este tipo de mezcla entre el estado y la iglesia, had a dramatic impact on the Christian worship service. Esto tuvo un impacto dramático en el servicio de adoración cristiano. And major modifications in the worship service began to reflect that change. Y grandes modificaciones en la adoración comenzaron a reflejar todo esto. Beginning with Constantine and certainly by the end of the ancient period, comenzando con Constantino y ciertamente al final del periodo antiguo, the mass had become the center of the entire worship service of the church. La misa llegó a ser el centro de la adoración de la iglesia. And second, the number and kind of church festivals increased dramatically. Y en segundo lugar, los festivales de la iglesia comenzaron a incrementar dramáticamente. There was also this trend where worship began to take on kind of a theatrical nature. Y también ocurre este cambio donde la adoración comienza a tomar esta forma de presentación dramática. La misa comienza a tomar esta forma dramática. As this mass of new people coming into the church, esta masa de nuevas personas llegando a la iglesia, continúa. The idea of the clergy was to try to make the worship service more fun and attractive. Y la idea del clero es tratar de hacer el servicio de adoración más divertido para que sea más atractivo a las personas que están viniendo. Rather than promoting the gospel, antes que promover el evangelio, and the worship of God, y la adoración a Dios, and along with that, y junto con eso, was an increasing influence of paganism. Había una influencia creciente del paganismo that led to the worship of martyrs and saints and relics, que guió a la adoración de mártires, de santos, de reliquias.
Not to mention the elevation of Mary to almost divine status. Sin mencionar la elevación de María a casi un estatus de divinidad. The church year, el año de la iglesia, by the 5th century, más o menos para el quinto siglo, had reached a point of development that served the church until the Reformation. Había alcanzado un punto de desarrollo que sirvió a la comunidad cristiana hasta el tiempo de la Reforma. The church year was intended to be centered in the celebration of the person and the work of Jesus. Este año de la iglesia pretendía ser el centro en la persona y la obra de Jesús. And focus worship on key events in the gospel history. Y enfocaba la oración en los eventos clave del evangelio. While there are no indications of formal festivals in the New Testament, mientras no hay indicaciones de festivales formales en el Nuevo Testamento, the celebration of Easter and Pentecost were well established by the in the early church. La celebración de la Pascua y del Pentecostés fue establecido por la iglesia primitiva. In the fourth century, en el cuarto siglo, Christmas was added as a third Christian festival. La Navidad fue adicionada como un tercer festival. And so from that point on, what you will see in the church, así que desde ese punto lo que veremos en la iglesia, is this development of festival cycles of the church year. Es este desarrollo de ciclos de festivales del año de la iglesia. For instance, when Christmas was added as a festival holiday, por ejemplo, cuando la Navidad fue adicionada como un festival festivo, celebrating the incarnation of the Messiah, celebrando la encarnación del Mesías, in time, the four Sundays preceding Christmas, con el tiempo, estos cuatro domingos que precedían a la Navidad, became the Advent festival period. Llegaron a ser el periodo de festividad del advenimiento. So you would have like a 5 or a 6 week period of time. Así que tendríamos un periodo de más o menos 5 o 6 5 or 6 week period. Sí, tendríamos más o menos un periodo de unas 5 o 6 semanas de tiempo. Where the church would celebrate the first coming of Christ. Donde la iglesia celebraba la primera venida de Cristo, as well as celebrating the anticipation of the second coming of Christ. También como celebraba la anticipación de la segunda venida de Cristo. And then you have these large festival cycles that developed around Easter and around Pentecost. Y entonces tenemos toda esta cantidad de festivales que se desarrollaban alrededor de la Pascua y el Pentecostés. And the whole church year, the organization of the church year was based on these three festivals. Y la organización del año de la iglesia giraba en torno a estos tres festivales.